A ver, estoy esperando a Necan, tío, pero si no entra me pierdo hacer una sola. A ver, le voy a decir a ver dónde está. Vale, está entrando ya. Entonces, ¿por qué no me aparece? Ahora. Costado, ¿eh? Buenas. Uy, te voy a poner más altito, que te oigo bajito. Que justo ha ido eso, en plan, he entrado, le he dado a listo y de repente he dicho, pero si no llevo a Nea, ¿sabes? Llevo al Steve. Uy. Bueno, pues Entonces, mira. me he dado cuenta, lo he cambiado justo cuando lo he cambiado, alquilé la Red 10 y como, uy, por los pelos. ¿Llevabas algo con Steve o no? O sea, llevo algo, pero no sé ni el qué, ni, y no creo que sea muy bueno porque a Steve lo subí de prestigio hace nada, ¿sabes? Entonces, digo yo, serán percepciones que no estén A la mal, pero aventura. que. Eso, efectivamente, básicamente.
Que no está en ninguno de estos dos, ni cómo era Dubitrón ni el otro, no me acuerdo cómo sea, el Tiren, no sé qué. Tiránica 13. Creo que era, pero no, no, no está. El Dubitrón sí que está. Le voy a decir, oye. ¿Quién? El Dubitrón sí que está. Sí, ¿Qué pero le va. vienes? Pues ¿Qué? ahí hay una peli que a lo mejor te mola. ¿Cuál? Mr. Nobody. Ah, no la he visto aún. La tengo pendiente. Tengo tantas cosas pendientes. O sea, yo ya me la había visto, la he vuelto a ver y nada, está guapo. O sea, la primera vez que la vi fue como, o sea, creo yo que estaba cansado o algo así. Y la película es larga y compleja, entonces cuando llegaba casi el final, ya estaba yo cansado y diciendo, uff, que acabe, ¿sabes? Pero yo me la vi y tenía ganas. Ya, y no tuviste tan normal. Y estaba bien, o sea, la película está bien, la verdad, estaba que pensar. A tu suerte que va, ¿no? No, no quiero saberlo. No me Vale, no, acuerdo, no. así que. Sí, no, no, solamente te quería preguntar si sabías de qué No, iba. no, 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 no. Supongo que en algún momento sí que lo llegué a saber, pero que no me acuerdo ahora. Entonces es como mejor la Mantenerlo ahí sorpresa cuando mencionado, la ¿no? vea. Sí, totalmente. Bueno. ¿Qué me dice Dubi? Acepta. Ah, vale. Qué pequeña me sale la prueba de habilidad. Pues que se ha pillado. Oh, mi cámara la puta. ¿Lo cortáis? Ghostface. Sí. Y tú sabes que lo peor de todo, que estaba entretenido, ¿sabes? AFK. Y justo me ha visto a mí. Y entonces estoy como, Ahí va saco. puteado. Ya ves. El hombre del saco. Vamos, que con que aguante un poco más. Nah, yo creo que ya está. Ya, yo creo que ya no lo pilla. Ya está bajado. No es muy bueno, eh. Puta, tres que tenía ventana. Sigue aquí conmigo. Gracias. No recuerdo si me he cargado con tótem, la verdad. ¿Qué cojones? ¿Qué susto me ha pegado el cabrón? ¡Ostras, tú! ¡Qué susto me he pegado! De Siéntete verdad. libre de decir hostia. Joder, macho, pues sí que lo estás lupe. ¡Ostras! Si lo llego a saber, me voy a buscar el glifo. ¡Ay, qué bueno! En plan, pero es que. No, no, pero es que lo último ha sido surreal. Mira lo En que plan, lo llevaba, último. la tarta sacrificada, claro, no quería. Dios, qué surreal, en plan. Es que lo último ha sido, en plan, estamos en esa casa. Entonces, yo subí a la segunda planta, saltaba por ¿Qué? una ventana y volví a entrar y el killer me seguía, ¿sabes? Entonces, siempre íbamos con desfase. Y entre esto y que yo no dejaba marcas por algún lado, el killer se hacía la picha un lío. Entonces. Pobrecito. Entonces, en una de estas digo yo, vale, no me sigue, ¿sabes? Me voy a quedar cerca de la ventana, pero no me sigue. Yo en la segunda planta, en una habitación, ¿sabes? Típica habitación de motor de uno, ¿sabes? Tiene una ventana. Sí. Ah, Pues calla. ahí. Espera, espera, espera. Estoy hablando con Dimitrón, que me dice que se ausenta un momento, que dice que vale, que una partidilla y le voy a pasar
Vale, invita. Ya le he invitado. Total, que ahí, ¿vale? En una habitación de esas. Total, que entonces yo estoy tan tranquilo ahí. Y, de, y yo le veo con la luz, ¿sabes? Y claro, ¿qué ha hecho el cabrón? El cabrón se ha quitado la luz. El cabrón iba sin luces, ¿sabes? En plan... ¿Y lo puede hacer? Claro, como entra en modo sigiloso. Pero a mí se me olvidó, entonces... Ha sido como, bueno, si le veo la luz, me tiro por la ventana, ¿no? Y en una de estas, de repente, lo veo al pavo sin luz, ¿sabes? En plan, el pavo está a un metro mío, o sea, que me pega un hit del carajo. Tiro el chungo con la suerte y el fallo de que... El pavo no se esperaba que yo estuviera tan cerca, ¿sabes? Sí. Entonces, pega el hit y le da a la pared, porque es como que me ha visto tan cerca que incluso antes de pasar por la puerta le ha dado el hit, ¿sabes? Entonces, le ha dado a la pared. Mientras que yo tiraba el chungo. Sí, claro, yo tiraba el chungo y me alejaba de la ventana, ¿sabes? Entonces, entre el que se recuperaba y yo que intentaba saltar la ventana, ¿sabes? Los dos moviéndonos para un lado contrario. Y luego yo salto por la ventana, el pavo falla, caigo... Salto por otra ventana y el pavo cae, le da la ventana y no me da. Y entonces en ese momento ha dicho, ah, toma por culo. Ah, ha sido una bonita experiencia. Tú, mira, te ha alejado la mañana, eso es bueno. Oh, bueno, yo me. O sea, yo cuando me he quedado diciendo, ostras. Cuando me he quedado diciendo dónde he visto eso, he dicho, no, en plan, me ha pegado un susto. Me ha pegado un susto muy gordo. Pero también se ha pegado un susto, se ha encabritado y ha dicho, a tomar por culo. A ver, no, o sea, yo lo entiendo, porque justo cuando empezó la partida yo estaba FK, ¿sabes? En plan, yo estaba con el móvil escribiendo. Y entonces ha empezado la partida y digo, bueno, no pasará nada, ¿sabes? En plan, lo oigo, o yo qué sé, lo veo, ¿sabes? O sea, a unas malas hago algo y de repente me pongo y justo cuando me pongo veo lo de expuesto, ¿sabes? Y me quedo diciendo, no puede ser. ¡Ay! ¿Es eso que pasa por poner Rosaft con el teléfono? Ya. Te están advirtiendo. Pero bueno, es muy bueno. Le he dado tres lupeos a un momento. Pared.